Y en el lugar estaban familiares de las víctimas desaparecidas. Desgarradores testimonios hicieron parte de este primer día de exhumaciones en La Escombrera. Mi hijo lo desaparecieron el 29 de noviembre del 2002 acá en la comuna 13. De ahí para acá no sé absolutamente nada de mi hijo, salvo lo que dijo un desmovilizado que se encontraba acá en esta escombrera. Yo tengo una sobrina desaparecida ya hace como 15 años. Cuando él lo montaron en una camioneta, cogieron aquí hasta la escombrera, los lados de aquí de Terrígena, de Antonio Nariño. Entonces, por eso creemos que aquí se encuentran todos los desaparecidos. Y son apenas algunos de los testimonios de quienes hoy tienen una nueva esperanza. Eso sería un descanso para mí poderlo encontrar y quedar plenamente segura de que ese es mi hijo. Y esa sería la mejor reparación para mí y creo que para todas las víctimas. Ahora queda esperar pacientemente a que con las volquetas de tierra se desentierren las buenas noticias.